Este va a ser un tutorial súper cortito de cómo hacer una decoración de sillón con un huipil de Guatemala. Como contexto, las raíces de mi esposo son guatemaltecas y alguna vez fuimos a visitar el hermoso país que es Guatemala, que está muy bonito. Y compré este huipil de segunda mano. La verdad es preciosísimo. Me quita el aliento cada que lo veo, pero lo he usado poco porque aquí estamos a 40 grados. Y bueno, ya después de haberle dado su debido uso, decidí hacerlo esta decoración. Que quiero aclarar que no corté absolutamente nada de la blusa. Nada, nada, nada. No se va a cortar nada, ni del bordado, ni nada. Porque, ¿qué tal que luego lo quiero usar? Lo vuelvo a convertir en blusa. Es muy fácil, muy sencillo. Por la forma cuadrada del huipil se presta perfecto para esta gran movida. Y aquí estoy justo descosiendo los costados del huipil para empezar a darle forma a nuestra decoración. Y aquí, como pueden ver, están mis sillones. Este y este es el que le quiero agregar la decoración preciosa y aprovechar el bordado 100%. Ya que cosí ambos costados, pues me va a quedar algo así, como pueden ver, cuadrado. Y le voy a descoser porque tiene una costura en la parte de en medio, delantero y trasero. Bueno, delantero y espalda de mi huipil hay una costura y se la voy a descoser. Como pueden ver también, solo estoy descosiendo, no estoy cortando, no nada. Puede que en el tuyo sea que lo tengas que cortar, eso ya dependerá de ti. Pero en este caso, y suele ser que los huipiles en medio tienen esta costura. Entonces, no hay problema. Aquí, como pueden ver, ya me quedó dos partes. Y estas dos partes se van a usar para mis dos sillones. Una vez teniendo las dos piezas, ya descosido todo, voy a empezar a hacer la bastilla de toda mi pieza. Esto con el propósito de, pues, que no se vaya a deshilachar absolutamente nada. Y pues cosemos la bastilla de todas las piezas posibles que se puedan coser para tener un mejor acabado, para que se vea más bonito, para que no pase ningún accidente al momento de lavar. Y pues ya estamos del otro lado. Una vez que terminé, empecé la parte más importante, que yo considero que es la más importante, que es los flecos que le vamos a agregar de diferente color, un contraste que se vea más, más es más aquí. Siento de hecho que estos flecos son más brillosos de lo normal, son amarillosos y pues quedaron muy bien el contraste. Aquí expliqué cómo es que nada más doblo la orilla del fleco, o sea, lo corto, corto para que quede parejo mi flequito, doblo y eso lo empiezo a coser junto con mi pieza. Así igualmente no se deshilacha y pues ya tenemos asegurada esa costura, precisamente para que nos quede un mucho mejor acabado y pues no haya que andar haciendo otros movimientos. Aquí ya le estoy quitando esta cosita que tienen los flequitos. A este le agregué otro color porque ya no tenía. Acuérdense que también esto es de que lo que tienes, con lo que tienes tú úsalo, y pues yo tenía este color también, ya no quise comprar más porque pues esto es de reciclar, de agarrar lo que ya tenemos, de usarlo. Acuérdense del lema de por acá que tenemos, usemos lo que ya existe, así que pues cosí este que de hecho los flecos son más grandes y miren, cambió muchísimo la sala, le da una perspectiva distinta a la casa. Con estos colores, a veces madera son un poco, pues están cálidos, pero esto le pone más sabor, diversión, arte a las cosas. Acuérdense que no cortamos nada, que no, o sea, se puede volver a coser a la forma original y eso es lo importante. Creo que eso es lo más bonito. Traté de conservar todos los detalles y que de hecho, como les digo, se conservaron todos los detalles que ya tenía y pues así quedó. A mí me gustó mucho, siento que le podríamos agregar más cositas, pero bueno, ya dejamos esto para otro día. Cuídense.